A menudo, cuando hablamos de los migrantes, lo primero que pensamos es en la desesperación, el desarraigo y la falta de hogar de aquellos que buscan un mejor futuro. Pensando en ellos, al oeste de Tijuana, en México, se está construyendo la llamada Ciudad Migrante, un proyecto que, como nos dice Jorge Fregoso, pretende brindarles un hogar, aunque sea temporal, que les ofrezca alguna esperanza. Enclavado en un cañón al oeste de la ciudad de Tijuana, se construye la Ciudad Migrante. Un lugar en donde se pretende desarrollar viviendas, escuela, canchas deportivas, huertos, lavandería industrial y hasta incubadoras para el desarrollo de negocios. Canchas deportivas, pasto sintético para nuestros niños y estamos haciendo una más grande. Ya inauguramos también nuestro consultorio médico. Son los mismos migrantes los que con palas, picos y sus propias manos trabajan bajo los rayos del sol para ayudar a desarrollar el proyecto. Apoyar porque te dan un refugio donde dormir y... Pues tengo entendido que esta cancha va a ser también para beneficio de los niños, para los que van a estudiar, porque tengo entendido que aquí arriba va a ser escuela. Denis es hondureño. Dice que no solo los beneficiará a ellos, sino también a otros migrantes que llegarán a esta frontera en busca de asilo en Estados Unidos. O sea, tanto como los puede servir a nosotros, les puede servir a otras personas que vienen llegando también. Esta idea, que está avanzando rápidamente, cuenta con el apoyo de instituciones educativas en ambos lados de la frontera, como la Universidad de California en San Diego. Si en caso es imposible cruzar, poder realmente pertenecer y ser parte de nuevo del futuro de la comunidad local. En el albergue Embajadores de Jesús, hoy se atienden a más de 1,000 personas, pero al terminar la Ciudad Migrante, podrán recibir hasta 5,000. En este lugar no solo buscan albergar a migrantes, sino también hacerlos sentir como en su propio hogar. Y esto quizá podría ayudarlos a reconsiderar su decisión de cruzar o no la frontera. En Tijuana, México, Jorge Fregoso, Univision.